El gobierno municipal que encabeza el presidente Jaime Allende González impulsa permanentemente campañas para proteger la salud de las familias tulenses y refuerza durante la temporada invernal acciones de prevención ante enfermedades respiratorias agudas, según indicó la directora de Salud Municipal, Luz del Carmen Mejía Segura. De acuerdo con cifras de la Dirección de Salud, las enfermedades de este tipo en lo que va de la temporada invernal repuntaron en un 30% en el municipio con respecto a cifras del año anterior, por lo que emitió una serie de recomendaciones con la intención de proteger juntos la salud de los nuestros. Los cambios bruscos de temperatura condicionan enfermedades respiratorias agudas que hay que controlar para evitar que se propaguen. Así lo dijo la servidora pública, quien recordó a la población que los niños y los adultos mayores son los sectores más vulnerables. Según Mejía, explicó que primeramente se debe proteger adecuadamente del frío a todos y cada uno de los integrantes de la familia. Posteriormente, se debe evitar salir a la calle cuando se disminuye considerablemente la temperatura. Y de igual manera, evitar acercarse a lugares muy concurridos, pues en esta época, dijo, es común el contagio de gripe. Y es que comentó, existen múltiples vehículos transmisores de las enfermedades.